Buenas tardes, amigos de Alerta Chiapas. Nos encontramos en el sepelio de la menor Liliana Guadalupe, mejor conocida como La Güera, quien su cuerpo fue hallado el día de ayer en una vivienda de la colonia Colón en Tuxtla Gutiérrez. Un caso que ha sembrado a todo Tuxtla Gutiérrez, a todo Berriozábal y, por supuesto, a todo Chiapas. La familia no deja de existir, de pedir justicia. Y bueno, ya el féretro fue colocado en esta unidad. Mucha gente ha acudido a darle el último adiós a Liliana Guadalupe, de 12 años, que se dedicaba a la venta de nuegado, de caballito. En Navidad vendía Nochebuena, vendía hojuelas en Tuxtla Gutiérrez. Conocía muy bien la zona. Ella iba acompañada de su hermana, iba acompañada desde que empezó a vender por su madre, quien nos comentan vecinos y gente que le compraba a Liliana en Tuxtla Gutiérrez, que pues su madre tuvo una enfermedad y por eso dejó de acompañarla, pero que la niña conocía bien la zona. Estamos viendo ahorita los minutos previos de que salga ya el cortejo fúnebre. Vienen con banderitas blancas, con globos blancos, la familia. Vamos a grabar desde este lugar para evitar exponer a la familia de Liliana. Viene hasta adelante su madre con un dolor impresionante. Y por supuesto, llamado de justicia. Hay mucha gente en el sepelio, vemos mucha gente envió flores también, y son al menos 4 camionetas de flores las que estarán pues adelante de la camioneta del cortejo fúnebre. Bueno, ahí viene la familia de Liliana. La mamá irá en la parte de adelante de la carroza. Mucha gente ha estado brindándole todo su apoyo, su solidaridad. Vinieron de Tuxtla Gutiérrez muchas personas también que pues se dedicaban, que le compraban a Liliana. Y bueno, vamos a hacer grabaciones guardando la debida distancia para el respeto que merece la familia y, por supuesto, Liliana. Bueno, como puede ver, pues ya está a unos minutos de salir. Al lado de la mamá de Liliana, que va hasta adelante, cortejo, viene también familiares. Como puede escuchar, el grito de justicia. Justicia que queremos todos en Chiapas, porque el caso de Liliana no puede quedar impune. La Güera, así era conocida esta pequeña de 12 años, que pues estaba solo trabajando, como lo hacen muchos menores de edad en este país, en nuestro estado, porque es la única forma para poder salir adelante. Trabajo infantil no es algo nuevo, es algo que han denunciado y que todos deberíamos atender. Va saliendo ya el cortejo en la parte de adelante, como puede ver, va una marimba, y bueno, aquí viene la familia de Lili. Tiene su mamá acompañada. Las personas que se están uniendo a nuestra transmisión, decirle que estamos transmitiendo completamente en vivo desde Berriozábal.
Bueno, nosotros estaremos transmitiendo con debido respeto pues este cortejo fúnebre de Liliana Guadalupe, la güera, la güerita, como la conocían, que lamentablemente fue asesinada en Tuxtla Gutiérrez. Ya la Fiscalía General del Estado ha emitido una ficha de búsqueda para dar con el responsable de este caso. Puede ver, pues viene muy acompañada la familia, los dolientes de Liliana. Como le decía, mucha gente de Tuxtla Gutiérrez que le compraban a Liliana pues estos productos que ella junto a su familia, junto a su sus hermanas, pues vendían en la ciudad. Pedirle a mis compañeros de Alerta Chiapas en la redacción que si podemos dejar en los comentarios de esta transmisión la ficha de búsqueda del presunto feminicida de Liliana Guadalupe, de 12 años, originaria de Berriozábal, que acudía a Tuxtla Gutiérrez junto con su familia a vender. Y mira, alrededor de lo que es el cortejo, por supuesto que hay vecinos de la menor y de la familia que están pues acompañando en este cortejo, en este dolor que pues tiene no solamente su familia, no solo el pueblo de Berriozábal, sino también pues todo Chiapas, que debería de dolernos a todo el país, porque las niñas no se tocan, con las niñas no. Puede ver, son decenas de personas las que están acompañando a la familia de Liliana esta tarde en el cortejo rumbo al panteón para darle cristiana sepultura a Liliana, la güerita originaria de Berriozábal, que fue reportada como desaparecida el pasado 19 de octubre. Su cuerpo fue hallado el día de ayer por la tarde en una vivienda de la colonia Colón en Tuxtla Gutiérrez. Desde ese momento, toda la ciudadanía, la familia de la menor, todos exigimos que este caso no quede impune y exigimos justicia. Algunas autoridades han estado apoyando este cortejo también, hay cortes de circulación. Vamos a tratar de avanzar por esta lateral. Y bueno, pues como puede ver, mucha gente también trae pues globos, banderas blancas, en señal de que en este caso pues se busca justicia. No lo vamos a soltar. Ya diferentes colectivas se han pronunciado también en torno a este caso. La colectiva 50+1 emitió el día de ayer un comunicado. Esta colectiva, que permítame informarle, lleva un conteo de feminicidios en nuestro estado. Y tan solo en lo que va de este 2024, 27 mujeres en Chiapas han perdido la vida a causa de feminicidios. De estas 27, mencionarles que 3 son menores de edad. Las niñas no se tocan, con las niñas no. Tras de la carroza donde viene el cuerpo de Lili, pues vienen sus tíos, primos, sus familiares más cercanos, acompañan este cortejo. Su tía, que viene en la parte de atrás, todos visiblemente muy afectados por la pérdida de la menor. Vamos a pasar por acá.
decirle a toda la ciudadanía que el caso de Liliana no solo nos debe indignar dos días, una semana. Este caso no debemos de soltarlo como ciudadanía, y una exigencia que debemos hacer de aquí hasta que los culpables paguen por este caso. Porque lo cierto es que los casos de feminicidios son solo las familias, las madres, las que terminan haciendo una lucha diaria por conseguir justicia. Conocemos el caso de la joven Carla Yesenia Gómez Velasco. Apenas su madre ayer nos informaba en torno a que se pudo lograr la reclasificación del delito. Lo habían tipificado como un homicidio, y hasta apenas ayer, después de 8 años, doña Maricruz, la presidenta de la fundación que lleva el nombre de su hija, pudo lograr que el caso fuera tipificado, reclasificado como un feminicidio. Bueno, las penas mínimas para un feminicida son de 40 años, las máximas de 60. Por eso es muy importante que las autoridades también sigan los casos con todos los protocolos de violencia de género, para que los feminicidas no estén libres, no estén en las calles. Y bueno, para aquellos que se están uniendo a nuestra transmisión en este momento, decirle que estamos en el cortejo fúnebre de Liliana Guadalupe, la menor de 12 años que vendía caballito, turulete, dulces tradicionales, Nochebuena, en la temporada navideña, hojuela, junto con sus hermanas en Tuxtla Gutiérrez. Es la tercera de 5 hermanos. Y pues mucha gente, no solamente aquí de Berriozábal, sus vecinos, mucha gente de Tuxtla Gutiérrez también vino porque la güerita era muy conocida. La güerita se había ganado el corazón también de los tuxtlecos, de restauranteros, de meseras, de meseros, encargados de restaurantes que le compraban a diario. Ellos señalan que siempre tenía una sonrisa, una muy buena actitud, que adoraba a su mamá, que era una niña que todos los días trataba de vender todo lo que llevaba en esa canasta para poder apoyar al sustento familiar. Lamentablemente, el 19 de octubre, Lili seguía su recorrido diario. Pasaba sobre la séptima norte entre cuarta y quinta poniente en Tuxtla Gutiérrez. Y ahí lamentablemente fue privada de su libertad. Su cuerpo fue hallado el día de ayer por la tarde en la transmisión que compartíamos. Se presume, de acuerdo con imágenes que estuvieron difundiéndose, que el culpable, el presunto culpable, la habría enterrado. Ya hay una ficha de búsqueda que hemos estado compartiendo y que es importante que usted también comparta para dar con el paradero de quien las autoridades presumen que es el responsable del feminicidio de Liliana Guadalupe, la güerita de tan solo 12 años de edad. Bueno, como contexto, decirle que el día de ayer la colectiva feminista 50+1 compartió información en torno al número de feminicidios que llevamos en Chiapas durante este 2024. De acuerdo con el conteo que lleva la colectiva, en el estado, lo que vamos del 2024,
27 mujeres han perdido la vida a causa de la violencia feminicida. De estas 27, 3 son menores de edad. La colectiva, por supuesto, hizo un llamado enérgico a dar con los responsables, pero sobre todo también a que desde las autoridades de los 3 niveles de gobierno se garantice una vida libre, sin violencia para las mujeres. En este país, que a diario 10 mujeres pierden la vida a causa de la violencia machista. El cuerpo de Lili será enterrado esta tarde en el Panteón Municipal de Berriozábal. Para aquellos que se acaben de unir a nuestra transmisión, decirles que en la carroza donde va el cuerpo de Lili, en un féretro color blanco, va su madre, muy afectada. En la parte de adelante del cortejo, sus tíos, primos, y por supuesto que este cortejo está integrado también por toda la ciudadanía, por vecinos, por gente que hoy pide justicia para que el caso de Lili no quede impune. Nosotros seguimos en esta transmisión del cortejo y vamos a hacer una pausa. Vamos a ir al Panteón Municipal de Berriozábal. Le comento que se estima que en unos 40 minutos aproximadamente pues ya se realice el entierro de la menor Liliana. Puede ver, mire, la gran cantidad de personas que están acompañando a la familia hoy en su dolor, que es un dolor colectivo. Creo que todos los que nos hemos enterado del caso, desde su desaparición hasta lamentablemente el día de ayer que localizaron sin vida el cuerpo de la menor en una vivienda de la colonia Colón en Tuxtla Gutiérrez, en este cateo, la diligencia de cateo que realizaba la fiscalía. Creo que desde ese momento todos nos indignamos y por supuesto que a una sola voz exigimos que este caso no quede impune y exigimos justicia, que las autoridades den con él o los responsables de este caso. Ya hay una ficha de búsqueda del presunto culpable. Voy a leérselas para que ustedes tengan a bien, pues... Okay. La ficha de búsqueda de la Fiscalía General del Estado es para Víctor José Carrera Mayor, responsable partícipe en el delito de feminicidio visto por última vez en el barrio Colón de Tuxtla Gutiérrez. Se está otorgando una recompensa, mire, de 500,000 pesos. Si usted sabe algo, puede comunicarse al 961-65-50324. Es muy importante que como ciudadanía no dejemos este caso, que no nos indigne 24, 48 horas, no, que lo tengamos. Nosotros que seguimos estos casos de feminicidio podemos verlo como después dejamos solas a las familias víctimas de feminicidio y nos necesitan. La violencia feminicida no se presenta una vez al año, es diaria, la violencia machista es diaria. Con las niñas no, con los niños no. Por eso es muy importante que este caso nos cimbre como sociedad y pidamos que quede, que no quede impune, que haya justicia, pero sobre todo que las autoridades de los 3 niveles de gobierno nos garanticen que las mujeres vamos a tener una vida libre de violencia. Vamos a cortar la transmisión y vamos a recuperarla en cuanto lleguemos al Panteón Municipal, que será aproximadamente en 30 minutos. De momento con esta imagen de las calles de Berriozábal, despidiendo a Liliana.
Liliana Guadalupe, la güerita de 12 años. Vamos a finalizar esta transmisión. Invito a seguir todo lo que se genera aquí en las plataformas de Alerta Chiapas. Yo soy Rubí Zúñiga, les deseo que tengan una excelente tarde.